Good evening, everyone. Good evening, everyone. How are you doing? Welcome to class. Buenas noches a todos. Mi nombre es José Ángel Rodríguez. Seré su maestro en esta clase. El curso dura 20 días. Entonces estaremos juntos por 20 días. Estudiaremos las bases del curso. El verbo to be. Y cómo comunicarse básicamente. Ok. Este es el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Modalidad en línea. Beginners. Mi nombre es José Ángel Rodríguez. Bienvenidos a su clase de inglés. Buenas noches. Yes, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Today is Monday, June 27th, 2022. This is class one. We're going to study. Buenas noches. Buenas noches. We're going to study affirmative and negative. Okay. This is the general objective. Okay. General objective. And the specific objective. Buenas noches. Buenas noches. Les voy a leer los objetivos principales del curso y luego vamos a empezar con lo que. Ok. Los participantes desarrollarán competencias que les permitirán preguntar, dar y compartir información personal relacionada con sus trabajos, ocupaciones y direcciones a esos lugares, en, ya sea presencial o en conversaciones telefónicas con otros en situaciones relacionadas a su trabajo. Es el objetivo general. El específico, los participantes podrán hablar acerca de lo que hacen en sus trabajos y decir qué ocupaciones tienen. Y para la clase de hoy, al final de la clase, los participantes podrán usar las formas afirmativas y negativas del verbo to be. ¿Okay? Eso será para el día de hoy. ¿Alguien tenía una pregunta? Levantó su manita. ¿Puede preguntar? Ok, entonces continuemos. En la agenda de hoy tenemos la introducción o la inducción. Introduction to verb to be. Affirmative, negative forms, practice, and extra practice. Okay, so this is the agenda. Empezamos con the warm-up, introduction to the course. The purpose, to familiarize students with our rules. Okay, aquí vamos a ver esto.
Online English Class. Antes de esto, tenemos que ver un video que Ilsa Ford nos pidió que compartiéramos con ustedes. Por lo cual, iremos a YouTube y lo vamos a ver desde ahí. Pero primero, vamos a ver. Es un video acerca de los efectos o de los beneficios que INSAFORT trae a la sociedad. Okay, so. Ese es el video. Se los correré en un momento. Voy a compartirles el video. El INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP. INSAFORP Online, cursos online, con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAFORP ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas. Porque en INSAFORP trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Con el objetivo de formar en igualdad, el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFORP presentó en el año 2017 la Guía para la Prevención y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres en los centros de formación fijos donde se desarrollan programas permanentes de formación profesional del INSAFORP, cuya elaboración contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y su objetivo a largo plazo es contribuir a mejorar las condiciones y oportunidades de acceso y permanencia de las mujeres en los procesos de formación profesional sin discriminación de ningún tipo. La guía pretende poner a disposición de INSAFORP y de sus centros colaboradores
un instrumento que les permita identificar, conocer, prevenir, atender y erradicar progresivamente cualquier discriminación por razones de género contra las mujeres. Posteriormente, el INSAFOR desarrolló un plan piloto de implementación de la guía en 3 centros de formación fijos, y es así como surgen 4 instrumentos fundamentales para la aplicabilidad de la guía, siendo estos: manual de convivencia, protocolo de atención en casos de bullying y acoso sexual, lineamientos para la comunicación de los programas de formación con lenguaje inclusivo no sexista y la guía metodológica para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Dichos documentos fueron elaborados con el enfoque de derechos humanos y de género, estableciendo medidas que garanticen relaciones de respeto, igualdad y equidad entre todas las personas que forman parte y conviven en los centros de formación profesional. De esta forma, el INSAFOR asume la igualdad de género como un principio transversal de trabajo, entregando a los centros de formación estas 4 herramientas que complementan la guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres, a fin de que sean puestas en práctica en beneficio de las usuarias de la formación profesional. INSAFOR, formando en igualdad. El INSAFOR Ok, ya oíamos acerca del trabajo que INSAFOR está realizando. Ahora continuemos. Online English Class, inglés para el trabajo. Course English for Work Program, Basic Module 1. Mi nombre es José Ángel Rodríguez. Ok. Aquí tienen un poco de la información acerca de mi persona. Ustedes la pueden leer de allí. No es bueno hablar de uno mismo. Mejor lo leen ustedes. Ok, ahora pasamos de cosas a cosas menos tristes. Ok, veamos los requerimientos. Para conectarse es importante que cada persona utilice su nombre completo y que, si es oyente, ponga a la par de su nombre oyente, y que en la medida de lo posible mantenga su cámara encendida durante toda la sesión. Entiendo que hay situaciones por cuestiones de internet que a veces no se puede, pero es de intentarlo, ¿no? Minimizar el sonido ambiente dentro de sus hogares lo más posible para que ese sonido no interfiera con la grabación. Esta clase va a ser subida a internet, va a estar subida en YouTube, lo cual quiere decir que si hay música de fondo, esa música puede hacer que nos boten el video. Entonces, por copyright. Entonces, sería bueno que nos cuidáramos de eso, ¿verdad? Emerson. ¿A qué se refiere con oyente? O sea, eso no lo entendí muy bien. Buena pregunta. Se lo voy a poner como yo lo entiendo también, porque no es algo que a mí no me lo explicaron tampoco, pero es así. Hay personas, por lo que entiendo, que mandaron sus documentos a tiempo y fueron incluidos dentro del curso.
y estas personas llenaron el cupo, que son 20 alumnos. Entonces, ellos lograron el cupo, pero hubo otros que no alcanzaron a entrar en el cupo porque ya sea que mandaron, digamos, la información demasiado tarde o la mandaron cuando el grupo ya estaba completo, entonces quedaron como oyentes, ¿verdad? Y yo creo que les avisaron los que eran oyentes, ¿verdad? Les dijeron a ustedes si eran oyentes o no. Ah, yo por eso preguntaba, porque al menos en el mensaje que nos enviaron no decía nada referente al caso. Ah, entonces tal vez usted no sea oyente. Y, qué bueno, entonces. Sí, cierto. Voy a revisar una cosa que con respecto a la asistencia, porque consulté hace un par de horas, es posible que yo tenga ya ese, que yo tenga sus nombres, porque sí, ya aparezco. No aparecía dentro de la lista. Tengo 3 personas como oyentes, ¿verdad? Y justo voy a pasar la asistencia ahorita. Las 3 personas que están como oyente son Emerson Elí Moreira, Kelly Elizabeth Padilla de Peñate y Tatiana Vanessa Escobar Ortiz. Ok, esas 3 personas están como oyentes. No les avisaron. No sé cómo estará la situación allí, pero dentro de... Ustedes están dentro del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, es correcto. No nos avisaron, pero sí estamos dentro del WhatsApp. Entonces, si están dentro del WhatsApp, consulten. Pregunten la razón por la que ustedes están de oyentes. Porque yo quisiera darles una respuesta adecuada. Y no puedo pretender que tenga una respuesta adecuada, no la tengo, ¿verdad? Entonces, me gustaría que dentro del grupo hagan esa pregunta. Soy de oyente. Y ahí los técnicos encargados del grupo van a contestarles, porque ellos están unidos. ¿Okay? Veamos quiénes están presentes. Hoy es 27. Usted, ¿por qué soy yo? Perdón. Alex Enoch Ramírez Salazar. Hola, sí, solo una consulta. Al decir nuestro nombre, ¿nosotros decimos presente o solamente usted lo va a ver a través del nombre que hemos dejado? Mejor me dicen presente y así yo sé que están presentes. Gracias. Ok, so Alex is here, present. César Daniel Sánchez. Ok. No, César. Edgar Ernesto González. Presente. Excelente. Thank you. Edgardo Ernesto González. Ok. Edwin Ernesto Fabián. Presente. Ok. Excelente. Jacobo de Jesús Gómez. Presente. Excelente. Juan Carlos Morales Quintanilla. Present. Excelente. Karen Elizabeth Ramos. Presente.
Excelente. Laura Guadalupe Fuentes. Presente. Excelente. Luis Alberto Olano. María Elena Linares. Maritza Lisette Morales. Marvin Ernesto Calderón García. Presente. Excelente. Mónica Marisela Martínez. Presente. Excelente. Ricardo Isaac Argueta. Xenia Judith Peña. Presente. Excelente. Susana Francisca Amaya Figueroa. Presente. Wilber Fernando Aquino. William Alexander Ramírez. Presente. Excelente. Yanira Patricia Díaz. Presente. Emerson Eli Moreira. Presente. Yes. Kelly Elizabeth Padilla. Presente. Excelente. Presente. Yes. Tania Vanessa Escobar. Presente. Y es Tatiana Vanessa. So, excelente. Solo estaba chequeando si ese era su nombre. Mentira, me equivoqué. Ok. No, su nombre está bien escrito. Tatiana Vanessa Escobar Ortiz. Yo lo dije mal, perdón. No, está bien. Ok. Bienvenidos. Bienvenidas todos, todas. Ok. Como decíamos, los requerimientos son nombre completo al conectarse a la plataforma. En el caso de ser oyentes, agregar la palabra oyente luego de su nombre. Cámara encendida durante toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente lo más posible y participación activa. Dentro de lo posible, si hay cosas que no entienda, pregunte, no hay problema. Yo no me molesto si usted me pregunta. Sí, Carolina, dígame. Que no estaba en la lista. Carolina Estefanía Hernández. Sí. Debe estar en la lista. Pero no me menciona. Veamos. Carolina Estefany Hernández Romero. Carolina Estefany Hernández Romero. Sí. Okay. Sí estoy entonces. Sí está. Okay. Bueno que me diga, porque hay que estar atento. Yo no me acuerdo. Estamos haciendo alguna otra cosa, no vamos a oír cuando nos y eso tengo que tener cuidado de llamar uno por uno y a todos, pero si no estamos presentes no podemos contestar, ¿ok? Marvin. Sí, con su permiso, profesor, disculpe, solo mencionar ahí Luis Alberto Olano. Parece que tiene el micrófono ahí activado. Por favor, apagarlo. Luis. También está Susana y otra compañera por ahí. Ok, de acuerdo. Gracias, gracias, gracias. Veamos. Ok. Carolina, ¿tiene otra pregunta? No, no.
Se le olvidó bajar su manita. Ok. Perdón. No, no tenga pena, no hay problema. A mí no me tienen que pedir perdón, ¿verdad? Solamente les voy a suplicar que estén presentes en la clase todos los días. Y si algo que les expliqué no está claro, me vuelven a preguntar hasta que quede claro. Porque la idea no es cubrir material, la idea es entender lo que estamos haciendo. ¿Ok? Y otra cosa, esta no es mi clase, es su clase. Y yo no soy el importante aquí, ustedes son los importantes. Yo solo estoy ayudándoles. Yo solo trabajo aquí. Mis jefes son ustedes. Entonces, ustedes me dicen, teacher, eso no lo entendí, ¿cómo va? Se lo vuelvo a explicar. Y si no me lo entendieron, pues lo vuelvo a explicar. ¿Ok? ¿Por qué? Si es otro idioma. Hay sonidos que no tenemos. Lo tenemos que desarrollar. Entonces, no tengan miedo. No tengan pena. Ay, es que los demás se van a reír de mí. Bueno, ¿y qué? ¿Duele? No duele. Espero que nadie se ría de nadie, porque la idea no es esa. Todos estamos aprendiendo. ¿Alex? Hola, buenas noches. Disculpe la interrupción. Tengo una duda. Sí entiendo yo que hay ciertos tipos de habla inglesa en el aspecto de que cada uno tiene su forma de sonido al hablar o algo así. No sé si estoy equivocado. El enfoque que se da en las clases o en estos programas, ¿qué tipo de inglés es? No sé si se puede decir esa pregunta. Americano. American English. Ok. American English. Sí, se les va a hacer referencia a británico también, pero para conocimiento general. American English. Ok. Thank you for the question, Alex. Very good. Ok. We continue. Ok, so. Sí. Ok. Asistencia a las clases. 100%. Y la asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también a cumplir con la clase completa. Les voy a decir cómo funciona esto para que ustedes no digan, el teacher no me quiere, por eso me puso ausente. No, fíjense que hay una auditoría. Si a mí se me pasa por alto ponerles presente, porque no me contestaron, porque en ese momento se levantaron y fueron al baño, lo cual es muy válido, pero no me contestaron. Entonces, como no dijeron presente, yo no les puse presente. Entonces, se toma la asistencia 3 veces. Si la primera vez no dijeron presente, la siguiente vez pueden decir presente. Y si esa vez no dijeron presente, pues la última vez pueden decir presente. Podría ser que hubiese una coincidencia y ustedes no estaban ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Y yo les puse ausente, porque no contestaron a ninguna. Sin embargo, si estuvieron dentro de las actividades, yo los vi, entonces yo les pongo presente, aunque no hayan contestado. 1, 2. Si a mí se me pasó por alto y no les puse presente, hay una auditoría. Los videos los ven en la oficina, los ven después. Estas grabaciones las ven. Y allí revisan cuántos minutos cada uno de ustedes estuvo presente. Porque Zoom manda la información a qué hora se entró y a qué hora se salió. Si solo entró y se salió, ¿cuántos minutos estuvo dentro? Y si se pasó un buen tiempo antes, ahí le dice, entró 5 veces, la primera a tales horas y estuvo tantos minutos, la segunda a tales horas y estuvo tantos minutos. Entonces esto se contabiliza y ahí en la clase, a la par de presente, le ponen el número de minutos que usted estuvo presente. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
que tienen las costillitas bien contadas. Entonces, lo mejor sería tratar de estar presente lo más posible, ¿verdad? Todas las sesiones, ser posible. Como les decía, se toma la asistencia 3 veces, una a las 8, la otra a las 9 y la otra 5 para las 10. Si a mí se me olvida, ustedes me pueden decir, teacher, la asistencia. Y entonces voy a tomar la asistencia. Se tomará como válida al escuchar al participante, a la participante decir presente. O presente y tener la cámara encendida. Sesiones 1-1. Después de la clase se dan 10 minutos individualmente a todos y todas. Las sesiones de 1-1 están disponibles. Cada participante será asignada y asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Los permisos no están disponibles. Yo no tengo autorización, no tengo autoridad para conceder permisos. Si usted me dice, teacher, fíjese que no voy a poder asistir porque estoy trabajando todavía, yo le agradezco que usted se comunique conmigo y tenga la gentileza de avisarme. Sin embargo, no tengo la autoridad como para darle permiso. Ojalá la tuviera, pero no la tengo. Entonces, les soy honesto y sincero y les digo, ustedes me van a pedir permiso y yo voy a ser simpático con su situación. Pero esa simpatía no le está dando el permiso, no le está otorgando permiso, porque yo no tengo permiso, no tengo autoridad para otorgar permisos. ¿Okay? Luego, cada persona se queda conmigo 10 minutos, 10 minutos después de clase, una persona por clase. Yo les voy a ir diciendo porque vamos en orden alfabético. Yo creo que solo los oyentes no se quedan, pero de ahí todos los demás sí. ¿Okay? ¿Por qué razón? Es otra pregunta que pueden hacer. Yo no la sé. ¿Okay? Vamos con lo demás. Tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. La plataforma es muy amigable, lo cual quiere decir que ustedes pueden realizar el ejercicio 1, 2, 3, 4, 5 veces, las veces que sean necesarias para poder, completar el ejercicio. Si se equivocaron, lo pueden volver a hacer. Si se volvieron, lo pueden volver a hacer. Pueden hacerlo cuantas veces sea necesario. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche. ¿Okay? Ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Entonces, si usted no lo completó, ese registro se va a ir sin su información. La fecha límite para terminar el examen medio, el midterm, es el viernes 8 de julio, antes de la medianoche. Y la fecha límite para terminar el examen final, the final exam, es el jueves 21 de julio, antes de la medianoche. El manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. ¿Okay? ¿Yo soy un tercero? No, soy un primero. O sea, yo les pongo la información. Solo usamos la información que nos da INSAFOR. Y
mi interpretación de esa información. Solamente. Ok, ahora vamos con Zoom. La plataforma que usamos es Zoom. Bueno, ya la estamos usando. Hay un botón de silencio, mute. Si no estamos haciendo uso de la palabra, mantengámoslo apagado. Emerson. Mi pregunta es si obligatoriamente tenemos que ir haciendo las tareas después de cada clase o nosotros podemos tomarnos, digamos, el tiempo. Esta es una sugerencia. Las tareas solo toman, ¿qué? Por mucho, 5 minutos, a lo mucho. Dura menos de eso. Son como 3, 4, 5, lo más 5 preguntas. Y son de puntitos, de A, B y solo de marcar. Entonces, así se hacen, rápido. Entonces, yo creería que lo mejor es que se hagan después de clase. Pero, si por A, B o C, usted no puede hacerlas después de clase, porque le da mucho sueño y quiere irse a dormir, o porque ya terminamos noche y tiene que levantarse tempranito en la mañana para ir a trabajar, se entiende. Y usted considera que puede tener todas esas clases terminadas, todas esas tareas completas para el viernes antes de la medianoche, bueno, usted decide. Pero mi recomendación es cúbrase las espaldas. Clase terminada, tarea hecha. Clase terminada, tarea hecha. Entonces usted no se arriesga. No se arriesga. Yo lo que sugeriría, pero como digo, usted decide. Ahora, continuando, Zoom tiene este botón de silent. Solo le damos clic al micrófono y entonces cerramos el micrófono. Y así, si tenemos ruido dentro de nuestra casa, ese ruido no le llega a los demás y no interfiere con la clase. Ahora, si vamos a preguntar o nos toca participar, bueno, hay que abrir el micrófono, ¿verdad? Y hay que hacerlo. La cámara. Se nos pide que la cámara esté encendida toda la sesión. ¿Okay? El chat. El chat es algo que usted puede utilizar para mandar mensajes. Si usted no puede usar su micrófono por alguna razón, puede comunicarse por el chat. O también lo vamos a usar de otras formas. Para hacer preguntitas cortas, o para el spelling de algunas cosas. Okay. Breakout rooms. Vamos a estar utilizando grupos pequeños. En los grupos pequeños, pues, allí van a practicar conversaciones, van a practicar completar tareas. Okay. Y se les pide que aprendan a compartir pantalla. Los permisos yo siempre se los otorgo al principio de la clase, para que tengan permiso de usar esa herramienta. Bueno, ahora en el botón Ask for Help, si ustedes necesitan ayuda porque no saben qué hacer o se les olvidaron las instrucciones, solamente le dan clic en Ask for Help. Y entonces yo llego y les explico de nuevo. ¿Okay? No hay problema. Yo no me enojo si me preguntan. Me enojo si no me preguntan. Si hacen otra cosa porque no preguntaron, entonces tampoco, no me enojo. Yo nunca me enojo. Bueno, me enojo sí, tal vez en mi casa, pero no con ustedes, ¿ok? ¿Por qué razón? ¿Y por qué me voy a enojar con ustedes? Si se equivocaron, no todos somos humanos. Algunos somos súper humanos y nos equivocamos mucho. Pero, bueno, poco a poco vamos aprendiendo. ¿Okay? Bueno, esta es la información
con respecto a esto. Ahora vámonos a la clase. Perdón, vamos a compartir la otra pantalla. Introduction to verb to be. The purpose to show how the verb to be is used. Okay. Antes de iniciar con esto, les voy a enseñar los botones de Zoom, porque sería lo mejor. Entonces, voy a mostrar Zoom, no otra cosa. Veamos aquí. Ahorita creo que están viendo la pantalla esta, pero no están viendo, están viendo esto de aquí. ¿Qué es lo que ven ahorita? ¿Pueden ver los botones de Zoom? No. No los pueden ver. No. Veamos otra vez. Entonces no era esa la pantalla. Veamos. Bueno, de todas formas, tal vez no permita mostrar los botones, pero del lado de izquierda a derecha tenemos el primer botón, es el del micrófono. Allí ustedes le dan clic, lo activan, lo desactivan. Luego tenemos lo de la cámara. También ustedes le dan clic, la apagan o la encienden. Después está security. Eso pues no lo vamos a tocar. De allí tienen chat, el número de participantes y el chat. Ok. Y luego aparece un botón verde. Ese botón verde que es una flechita hacia arriba, es como de subir, ¿verdad? Es compartir. Ese es el nuevo botón para compartir. Después de esos tenemos un lápiz que dice annotate. Allí es para escribir. Se les pide, por favor, no manchar la pantalla. Porque cuando quieran ver el video, lo van a ver manchado. Okay. Luego de eso, aparecen tres puntitos. En los tres puntitos aparecen otras cosas. Pero en esto no lo vamos a hacer así, porque yo no quiero que lo utilicemos mal. Estos botones son los principales. Mute, stop video, participants, chat y share. Y annotate. Eso sería todo lo que necesitamos utilizar. Okay, let's begin. Okay, over here we have this is the verb to be. El verbo to be, como se llama, to be, le cambiaré color para que lo vean bien. I'll change the color. To be quiere decir ser o estar. Okay. Okay, el verbo to be se usa con tres tipos de información. Teacher, what are they? First,
vamos a ver adjetivos. Adjectives. First, adjectives. Okay, adjectives. Second, nouns. Sustantivos. And late, the last one, places. Places, lugares, lugares. Places es lugares. Ok, veamos. No podemos usar el verbo to be sin sujetos. Los sujetos son obligatorios en inglés. ¿Cuáles son los sujetos? I, you, he, she, it, we, vamos a correr we, you, they. Aquí lo que vemos es I, you, he, she, it. I es la primera persona, ¿verdad? Aquí van por primera, segunda y tercera persona. I, yo. You, usted o tú. En inglés no hay diferencia. He, she, it. He, él. She, ella. It es para un objeto, un animal, ¿verdad? Para una cosa que es singular. It. We, nosotros. You, ustedes. They, ellos. Ahora, el verbo to be tiene tres formas. ¿Cuáles son las tres formas? Am, en el presente, am, is, are. Esas son las tres formas que tiene. I am. I am. You are. He, she, it is. We, you, they are. So we say, we are, you are, they are. I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are, they are. Adjectives. Let's imagine that we say happy, feliz, happy, angry, enojado, angry, busy, ocupado, busy, tired, cansado, tired, sleepy, soñoliento, sleepy, happy, angry, busy, tired, sleepy. Nouns. Los nouns pueden ser qué cosa? Los nouns pueden ser sustantivo. Sí, correcto. Pueden ser profesiones. Usted puede decir a man también, a man, a woman, a doctor, a dentist, a mechanic, a mechanic. Okay, so put them here. Nouns.
para que no se confundan, voy a cambiar el color a eso después. Okay. So we have places. At home, at school, at work, at the beach. Okay, at home, at school, at work, at the beach. Okay. Okay. How do we make sentences? We combine. ¿Cómo hacemos oraciones? Combinamos. I am happy. She is happy. We are at home. You are at work. They are at the beach. He is sleepy. He is sleepy. Está soñoliento, tiene sueño. He is sleepy. She is busy. He is angry. Okay. Para hacerlo negativo, ¿cómo lo hacemos negativo? Fácil. I'm not. Solo agregamos not. Are not. Are not también es aren't. Contractado. ¿Qué quiere decir contractado? Eliminamos la O, lo unimos con are y le ponemos un apóstrofe. Aren't. Lo mismo sucede con is. Is not es igual a isn't. ¿Qué hacemos? Le quitamos la O y le ponemos una apóstrofe. ¿Alex? Una disculpa, ¿podría repetir, por favor, después de comentar lo de I'm not? Y posterior a lo que se refirió con lo de contractado. Ok. Por favor. Después de I'm not, va. Aquí I'm not, lo vamos a ver más en detalle en la otra pantalla. Pero sí, esta es la forma negativa. De am, solo le ponemos not y es negativo. I'm not. De are not, lo que hacemos es unimos el not con el are. Le quitamos la O y le ponemos una apóstrofe. Y ahí es aren't. Is not, lo unimos, le quitamos la O y le ponemos el apóstrofe. Y ese sería isn't. Bueno, ok, ¿esa es suficiente respuesta, Alex? Gracias. Ok, un placer. Juan Carlos. Sí, buenas noches. Una consulta. Dígame. Quiero que me, bueno, pues como voy en el iniciando y no tengo, y lo usted se le oye todo bien fácil realmente en cuanto a los, quiero entenderle, cuando usted nos pone acá los sujetos, corríjame por favor, los sujetos serían I, you, he, she, it, we, you, they. Estoy en lo correcto, estos son los sujetos, ¿verdad? Son los sujetos, se lo voy a poner aquí. Porque usted tiene toda la razón. Y
la vamos a separar de este para que no se confunda. Y este es el verbo, ¿verdad? Vaya, entonces luego de los sujetos, no, en el español, pues las oraciones van compuestas de, bueno, un artículo, un adjetivo. ¿En inglés es lo mismo? O yo, por lo que he escuchado, creo que lleva distinta forma la oración, o se puede armar y de igual manera. Porque aquí me perdí un poquito en eso. Tal vez me puede dar una luz o un tips para yo no perderme mucho en esto. No se preocupe. En algunos casos, tiene la misma forma que en el español. Por ejemplo, yo estoy enojado. La misma forma. I am angry. ¿Verdad? I am angry. Pero también hay diferencias. Por ejemplo, he is sleepy. Normalmente se traduce él tiene sueño. Por ejemplo, si usted quiere decir tengo hambre, no dice I have hungry. Dice I'm hungry. Por ejemplo, en italiano usted solo dice oh, fame, ¿okay? Porque es otra cosa. O sea, el italiano y el español tienen la belleza de que la conjugación del verbo se entiende con el sujeto. Si usted quita el sujeto, siempre entiende la conjugación. En inglés no. El sujeto es obligatorio en todas las oraciones. No hay oración en la que usted haya eliminado el sujeto y la oración sea inteligible. ¿Ok? No sé si eso le contesta la pregunta. I'm hungry, tengo hambre. Entonces ahí es diferente. Pero en algunas ocasiones sí. Yo le voy a ir diciendo poquito a poquito cómo vamos a ir identificando. Don't worry about it. Okay. Thank you. Gracias. Gracias, gracias. Un placer. Susana. Ya iba a preguntar si la primera no se podía contractar, pero ya lo puso. Ok, esto sí. No, gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta. I'm not, lo vamos a ver en la otra pantalla, ¿verdad? Y usted va a ver que no se puede contractar. Esto juntito, así como are not se pone aren't, is not isn't. No, no hay una contracción amt. Eso no existe. Se puede contractar este con el sujeto. I'm not. Lo cual vamos a ver dentro de un ratito. Pero eso no. Ok. No more questions. ¿Alguien más tiene pregunta? No. Ok. Bueno, entonces les continúo. Eso es la introducción. Verbo to be, tres cosas principales. Adjectives, nouns, places. Adjectives, adjetivos. Nouns, sustantivos. Places, lugares. Entonces, I am happy. You are busy. She is sleepy. Okay, we are tired, but I am a man. You are a woman. He is a doctor. She is a mechanic. We are at home. They are at school. Okay, they are at the beach. Repeat after me. Happy. Happy. Angry. Angry, busy, 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 tired, tired, sleepy, sleepy, a man, a woman, a doctor, a dentist, a mechanic, at home, at school,
at work, at the beach. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. El verbo to be, dependiendo del sujeto que lleve y de lo del complemento, puede ser ser o estar. I am happy. Estoy feliz. O puede decir soy feliz. En español tenemos la bendición de tener dos verbos para el mismo caso. Ser o estar. En italiano y de la igual forma. Tenemos también en italiano dos formas. Pero en inglés solo hay una. Verb to be. Okay. Let's go back to the presentation. Okay. Affirmative. Full form, contracted form. Full form es la forma completa. Contracted form, la forma contractada. Okay. Affirmative, negative. I am contracted. I am. You are your. He is his. She is she's. It is its. We are we're. Okay? We're and you are your. They are their. I'm here, contraction in negative. I am not. I'm not. I'm not. You are not. Contracted, you're not or you aren't. Tienen significados, bueno, funciones, digamos, diferentes. You're not se usa para contradecir. Cuando alguien les dice, pero su hermano es Aragán. No, he's not. He's not, para enfatizar el not. Entonces no usa he isn't, usa he's not, esta forma. Pero cuando está contestando una pregunta, digamos con toda naturalidad, dice he isn't. Is your brother a student? No, he isn't. Is your brother a student? No, he isn't. No dice, no, he's not. A menos que lo acusen, ¿verdad? Si le dice, tu hermano es un Aragán. Si dice, no, he's not. Porque lo está defendiendo. Dice, no, he's not. Pero cuando es matter of fact, usted dice, no, he isn't. Is your brother a student? No, he isn't. Okay? Ahí usa la contracción esta, isn't. Lo más común es esta contracción. Que esta contracción. Okay. You aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Esas contracciones son las más comunes, principalmente en respuestas cortas, negativas. Susie? No tiene pregunta. No. Ok, Emerson. Yo lo que le quería preguntar es, ya, digamos en el caso de he's not, yo entiendo que es más como para que no es algo, y el isn't es como para decir que no está haciendo algo. No sé si me quedó claro, teacher. Se lo voy a volver a explicar. Las dos cosas, si usted está haciendo algo, usted va a decir he's not eating or he isn't eating. Las dos formas. Pero lo que yo le explicaba era que una es para contradicción. ¿Qué es contradicción? Contra y dicción. O sea, contra es, digamos, que usted tiene a alguien enfrente y le dice lo contrario, lo opuesto. Lo opuesto a lo que él está diciendo. Eso es contra.
dicción de hablar, de lo que usted dice. Tu hermana es haragana. No, she's not. No, no es haragana. No, she's not. Y enfatiza el not. Pero en una respuesta normal, a una pregunta normal, usted solo dice, no, she isn't. Is your sister a university student? No, she isn't. Is your sister a university student? ¿Una estudiante universitaria? Dice, no, she isn't. Ok, así lo. Ah, ok, gracias, teacher. Ok, no problem. Juan Carlos tiene pregunta. Sí, tengo una consulta. Parte de la consulta es lo que usted acaba de hablar, pero quiero terminar de entenderle, por favor. ¿En qué momento se ocupa en una oración las contradicciones? Usted decía contra, ¿verdad? O sea, en contra la dicción, ¿verdad? Dicción es la. Entonces, y aquí aparece en la pantalla que estamos viendo. Afirmativo y negativo, pero no le termino de entender, profesor, en cuándo es que nosotros vamos a ocupar la contradicción en una oración. Cuando queremos, por ejemplo, decir, perdón, disculpe que lo interrumpa, digamos, por ejemplo, yo soy carpintero, y si fuera una contradicción, ¿cómo sería, ticha? En el caso de que ustedes, si usted no es carpintero, ajá, lo dice, I'm not a carpenter. Ah, ok. Y alguien dice, ah, no, but he isn't a carpenter. No hay problema. No, en el caso usted contradice cuando lo acusan y usted no está de acuerdo. Se defiende, entonces dice, o defiende a alguien, como el caso que yo les decía, ¿verdad? Su hermano es malo. Me dice, your brother is mean. No, he isn't. No, he's not. No, he's not. Porque está contradiciendo. Pero normalmente se dice, my brother isn't mean. Mi hermano no es malo. My brother isn't mean. Okay. Ok, let's continue. Affirmative and negative forms. Ok, I am a man. I am a woman. She is, he is an employee. She is a good dog. She is a good dog? No. It is a good dog. She is an employee. She is a woman. She is a lady. Okay? A lady. It es para cosas. Entonces aquí vamos a usar. It is a good dog. Es un buen perro. It is a table. Es una mesa. Okay? She is an employee. Es una empleada. He is an employee. Es un empleado. No hay diferencia entre el uno y el otro. En español decimos empleado, empleada. En inglés, employee. I am a man. She is a woman. Ok, pues en este caso. Plural. We are men. You are women. They are employees. You are machines. Or they are machines, son máquinas. Okay. No sé si Juan Carlos no bajó la manita o tiene pregunta. Sí, ya no tengo preguntas, pero no veo cómo bajar la manita. Permítame. Donde la subió, allí la baja. ¿Dónde la subió? En los tres puntos, compañero, en la parte derecha inferior están tres puntos. Le da clic y ahí le va a aparecer el menú donde está el bajar la mano. Gracias, ya estuvo, gracias. Ok, excelente, thank you. Y Alex no tenía pregunta.
Sí, pensé que nunca me lo preguntaría. Ok. Yo sigo un poco mal en comprender en el anterior momento que estaba mencionando cuando uno niega una acusación y cuando uno solo niega una situación que no va, digamos, que no es. Entonces, entendí que se aplica isn't en una oración normal. ¿No? Sí. ¿O cómo es? No, ¿cómo va? Ok, y not, he is not, por ejemplo, como que dos veces se repite el not, ¿entendería? No, solo es uno. Lo único que is está contractado con el sujeto. He's not. El primero usted dice no, coma, he's not. Entonces el not solo va una vez y el no es otra cosa. Porque yes y no. Yes, cuando dice, le preguntan a usted, are you married? Si una chica bonita, usted dice, no, I'm not. Valía, ¿verdad? Tiene que contestar cómo es. Ok, yes I am, yes I am. Ok. Y no, I'm not, no, I'm not. Yes, I am, no, I'm not. Allí dice I'm not porque no tiene contracción, no hay otra forma. Pero en el caso de, is he your brother? No lo están acusando, solo le están preguntando. Is he your brother? Yes, he is. Or, no, he is. Así, sencillo. Yes, he is, no, he is. Ok. ¿Verdad? Ok, ok. La única forma. Okay. Poquito, no se preocupe, poquito a poquito vamos a ir llegando a Pendham, okay? Little by little, okay? I'm not a child. He is not a girl. She is not the owner. It is not an angry dog. It's not a desk. It's a table. We are not children. You are not girls. You are ladies already. You are not young girls. They are not employers. They are employees. They are not people. They are machines. Robots are not people. They are machines. Okay. Affirmative, negative. I am a man, I'm not a child. She is a woman, she is not a girl. He is a man, he is not a child. Aquí lo ponemos así, ¿cómo? Como está bien, he's not a child. ¿Verdad? Pero, ¿qué pasa cuando es una, esa es una como... como, sería como la contradicción que les estaba explicando hace un ratito. He's not a child. He's a man. He's not a child. Y dice, but he's a child. No, he's not a child. He's not a child. He's a man. Ah, but she's a secretary. No? She's not a secretary. She's the boss. The boss. La jefa. Sí, la jefa. Okay. Pero una mujer, sí, las mujeres pueden ser jefas, ¿por qué no? Y a todo orgullo, hay mujeres que son buenas jefas. ¿Todas? ¿Todos los hombres son buenos jefes? No. No. Cada persona es diferente. Okay. So, ya es Juan Carlos. Sí, yo quiero preguntar y la verdad que mejor pregunto y no me duermo con la duda. Okay. Vaya, aquí estamos viendo la afirmativo y negativo, ¿verdad? Ok, entonces en la pantalla donde dice I am a man,
este I am se puede ocupar, I am se puede ocupar con todos estos que están acá abajo, o solo tal cual usted ha puesto acá en otro color, igualmente con los negativos. No sé si me doy a explicar. Le voy a contestar como lo entendí. Vaya, ok. El color le va a indicar cuál va a usar. I am, solo I y am. He, she, it con is. Están dentro del mismo color. He is, she is, it is. We are, you are, they are. Están dentro del mismo color. Ahora, estos los va a usar solo con este lado. ¿Por qué? Porque son singulares. Y estos son plurales. We, nosotros, ustedes y ellos son plurales. Entonces, nosotros somos hombres. Es plural. Ustedes son mujeres. Plural. Ellos son empleados. Plural. Entonces, siempre usamos un plural, sujeto plural, verbo plural y sustantivos plurales. De la misma forma, sujetos singulares con verbos singulares y sustantivos singulares. No sé si eso contesta su pregunta. Sí, gracias, Vicil. Gracias, le agradezco. Ok, un placer. Susi y luego Carolina. Mi pregunta es que usted puso el ejemplo, por ejemplo, de que yo soy un hombre y en el otro es no soy un niño. ¿Sí se puede poner también yo no soy un hombre? ¿O definitivamente tiene que hacer el contrario para hacer una oración? No, usted dice lo que usted quiere decir. Va, digamos, si usted quiere decir yo soy un hombre, yo no soy un hombre. Va, en su caso, usted dice soy una mujer, no soy un hombre. Ok, está bien. Entonces usted dice I am a woman, I'm not a man. ¿Verdad? I am a woman, I'm not a man. Ese solamente es un ejemplo. Y es flexible. Ustedes lo pueden adaptar a cómo a ustedes les funcione mejor. ¿Verdad? No, pero por ejemplo, no puedo decir I'm not a woman. O sea, o tengo que decir I'm not a man. Bye. No sé si me explico. Honestamente, perdón, no le entendí cuál es su punto, pero quiero entender su punto. Usted dice, si usted no quiere decir que es mujer, y usted quiere decir yo no soy mujer. Ajá. Not a woman. Ok, I'm not a woman. Ajá. Y yo soy un hombre. I'm not a woman. I look like a woman. I act like a woman, but I'm not a woman. I'm a man. Ah, ok, está bien. Respetamos eso también. No sé si eso le contesta la pregunta. Sí. Ok. Aquí, yo lo puse así como I'm a man, I'm not a child. Pero usted puede poner I'm a man, I'm not God, no soy Dios. Soy un hombre, no soy Dios. I am a man, I'm not God. God is almighty. It's both. I am a man, I'm not God. Okay. No puedo hacer todo. No soy Dios. I'm not God. ¿Sí, Alex? Pregunta. Debido que hay una forma contractada y una forma simple de poder decir el verbo ser o estar, no sé si habría una posibilidad de poder aprender cómo se pronuncia uno y posteriormente pasarnos al otro. Porque hay momentos en donde yo he escuchado donde se dice la forma contractada y a veces no se dice, no sé si estaré equivocado, como para no confundirnos un poco en el aspecto de escuchar cuando se dice una oración con el verbo contractado y otro cuando no se escucha, o sea, como para ir identificando un verbo no contractado y uno contractado y cómo se dice a la vez. No sé si me voy a explicar. Sí, yo creo que sí. Este video queda grabado. Y usted lo puede ver 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, las veces que usted quiera. Y ahí, como ahí queda grabado, va a ver
la pronunciación contractada y la pronunciación completa, como cuando vimos aquí, ¿verdad? Que se las puse separadas. Estaba la contractada y estaba la completa y la contractada. Entonces, tal vez se le pasó por alto. No hay problema, lo puede volver a ver, ¿verdad? Puede volver a ver. De hecho, los videos quedan allí subidos y usted los puede volver a ver. ¿Okay? Tal vez se refiera a la práctica. Vamos a practicar. Lo más común en lo oral es lo contractado. Es lo contractado. Es raro que le diga a alguien, I am a man. Normalmente lo va a decir, I'm a man. Eso es por eso es que vamos a practicar más lo contractado, porque es lo que más se usa. Había una chica que tenía una pregunta, pero que seguía después de Juan Carlos, pero ya no sé quién era. Honestamente, como no los conozco todavía, ¿quién es esa chica que tenía pregunta? Puede hacer la pregunta. Perdone porque iban en secuencia, pero ya no me preguntó. No tenía la misma pregunta que tenía la compañera, pero ya la contestó. Era por lo que si se podía utilizar el not con las primeras oraciones que había formado, pero que había formado diferente con la negativa, pero era la misma duda. Entonces, pero ya lo entendí, lo contestó. Muchas gracias. Okay, un placer. Emerson. Tengo dos preguntas. Una, si las clases van a quedar grabadas solamente en YouTube o también en la plataforma. Como yo entiendo, quedan grabadas en YouTube, ¿verdad? Y si ustedes quieren el link, pues se les pasa. Pero también quedan grabadas en la plataforma. En la plataforma usted puede verla y después hacer la tarea. Pero como es muy larga, 2 horas para estar viendo antes de hacer la tarea, entonces usted solo ve pedacitos que lo puede ir adelantando y ver lo que necesita y hacer la tarea. Si tiene dudas, si no tiene dudas, mejor hacer la tarea de una sola vez. Ah, ok. Y la otra pregunta era cuando usted dijo la oración de I am a man, que dijo yo soy hombre, I'm not God, no me acuerdo cómo se dice Dios. God, I'm not God. God. I'm not God. Mi pregunta es, digamos, en el principio usted dice el sujeto, I am a man. Y ya para meter la segunda parte, ¿solamente va a decir I'm not God? ¿O siempre vuelve a meter el sujeto por ley? Sí, tiene que decir I am not God. ¿Por qué razón? Porque son 2 oraciones diferentes. Y en inglés, cada oración tiene un sujeto. ¿Okay? Ah, ok. Muchas gracias, teacher. Un placer. Okay, then let's continue, my friends. Let's continue. Okay, we have examples for the affirmative sentences, pero vamos a tomar la asistencia porque no me recordaron. No me recordaron. Bueno, veamos. Un poquito tarde, pero más vale tarde que nunca. Alex Enoch Ramírez. Presente. Excelente. Carolina Estefany Hernández. Presente. Excelente. César Daniel Sánchez. Okay. Edgardo Ernesto González. Presente. Excelente. Edwin Ernesto Fabián. Presente. Excelente. Jacobo de Jesús Gómez. Presente. Gómez, Fabián. Okay. Juan Carlos Morales. Present. Excelente. Karen Elizabeth Ramos. Presente. Excelente. Laura Guadalupe Fuentes. Presente. Excelente. Luis Alberto Olano. Presente. Excelente. María Elena Linares.
Presente. Excelente. Maritza Lisette Morales. Presente. Excelente. Marvin Ernesto Calderón. Presente. Excelente. Mónica Marisela Martínez. Presente. Excelente. Ricardo Isaac Argueta. Okay. Xenia Yudeña. Xenia. Presente. Excelente. Susana Francisca Maya. Presente. Excelente. Wilber Fernando Aquino. Aquino, ok. William Alexander Ramírez. Presente. Excelente. Yanira Patricia Díaz. Presente. Excelente. Emerson Eli Moreira. Presente. Excelente. Kelly Elizabeth Padilla. Presente. Excelente. Tatiana Vanessa Escobar. Presente. Very good. Now let's continue. Let's continue. Presente. Ah, tan chula. Thank you. Thank you. Okay. Okay. By this, let's continue. Affirmative sentences. I am a new student here. I am happy tonight. You are my partners. ¿Por qué no están contractados? Porque queremos enfatizar el verbo. Pero normalmente sería, I'm a new student here. ¿Ok? Le explico para que no me vaya a decir teacher y por qué no está contractado, ¿verdad? Ok. I am happy tonight. You are my partners. Mis compañeros, you are my partners. You are good workers. He is my boss. He is very strict. She is a secretary. She is very efficient. It's cold outside. It is pretty late. Muy tarde. It's pretty late. Teacher, pero pretty no es bonito. En este caso, un adverbio quiere decir muy. It is pretty late. We are good students. We are tired at night. You are very important. You are in the office. They are my partners. They are enthusiastic. ¿Voluntarios para leer esto? Yo. Okay, excellent, Alex. Go ahead. Voy a hacer ahorita. Cinco me vale, las primeras cinco. Okay. Hasta vos. I'm new student here. Mm-hmm. I'm happy tonight. Tonight. Okay, tonight. Uh-huh. I'm happy tonight. I'm happy tonight. See? You're my partners. Partners. Mm-hmm. Partners. You are good market. Good worker. Good market. Workers. Perdón. Ah, sí. You are good workers. Yes. He is my boss. Excellent. He's my boss. Thank you, Alex. Thank you very much. Okay. No tienen que disculparse. Es normal. Estamos practicando. Y si equivocan, ¿cuántas veces no me equivoqué yo cuando estaba aprendiendo? Ahora que estoy aprendiendo italiano, no me equivoco un montón también. Aprendiendo ruso, igual. Japonés, lo mismo. Entonces, francés. Uy, no. Mi entonación en francés es horrible. Teacher, usted habla ruso. Ya acabaría para los que no llegara yo. No, I'm just kidding. Frases nada más. Solo frases. Y frases memorizadas. No entiendo mucho. siendo honesto. Ajá. Ok. ¿Quién quiere leer las otras cinco? Yo. Ok, thank you. Ahí, oí dos, yo. Juan Carlos. Juan Carlos. Después de he's my boss, ¿verdad? Después de he's my boss. Y el otro que dijo yo fue Emerson, ¿verdad? Entonces, yes.
Entonces, ok, la, Juan Carlos, la 5 después de my boss. Ok, sería he's very strict. Ajá, very strict, yes. She is a secretary. She is very efficient. Efficient? Efficient. She is very efficient. 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 Excellent. Excellent. It's cold outside. It's cold outside. Fantastic. It is pretty late. Pretty late. It is pretty late. Yes, pretty late. Excellent. Thank you. Okay, Emerson, for you, there will be 6, Emerson. Sería, we are good students. Students, uh-huh. We are tired at night. You are very important. You are in the office. They are my partner. No sé si así se pronuncia, teacher. Partners. Ah, okay. Y they are enthusiastic. Es así. Enthusiastic. They are enthusiastic. Ah, okay. Thank you, teacher. Welcome. You're welcome. Okay. Who else wants to read the first 5? ¿Alguna chica que se atreva? So far? Okay. Go ahead, Susie. Go ahead. Desde la primera otra vez. ¿O cuál? Yeah, please, from the beginning. From here. To my boss. He's my boss. I am a new... Esa me cuesta. Student here. Mm-hmm. Student here. Student here. Here. I am here. Here. Uh-huh. I am happy tonight. You are my partners. You are good workers. He is my boss. Wow. Wonderful. Excellent. Good job. Now the other 5, as far as pretty late. Somebody else? I have 2 volunteers. I have Monica. Okay, Monica. Sería desde he is very strict. Very strict. Strict. She is a secretary. She is very efficient. Efficient. She is very efficient. Efficient. It's cold outside. Cold outside. It's cold outside. Mm-hmm. It is pretty late. It's pretty late. Excellent. It is pretty late. Okay. Someone for the last 6. Yes. Gomez Jacob, okay. Hola. Yes, hello. We are good studying. Good students? Good student. We are tired at night. You are very important. You are in the office. They are my partner. They are enthusiastic. Enthusiastic, excellent. Thank you very much. Okay, now let's continue. There are more sentences here. I am your new assistant. Jack is my boss. He is in charge of production. They are in our department. Meg is the new secretary. Tony is our sales representative. We are on business. She is in her office right now. Our products are popular. Our sales are important.
This is our new CEO. This is our new CEO. This is the new program. It is efficient. It is effective. It is effective. I am your new assistant. Jack is my boss. He is in charge of production. They are in our department. Meg is the new secretary. Tony is our sales representative. We are on business. She is in her office right now. Our products are popular. Our sales are important. This is our new CEO. This is the new program. It is efficient. It is effective. Okay, the first five volunteers. No sé si Juan Carlos no bajó la mano o quiere ser voluntario. Sí, sí, tenía una consulta, pero puedo decir alguna frase, la que ustedes me digan, si no quieren participar otros compañeros. Ok, después de Zenia entonces. Ok, Juan Carlos. Perfecto. Thank you. Zenia. I am your new assistant. Jack is my assistant. Assist, el acento en la sis, assistant. Assistant. Excellent, assistant. I am your new assistant. Jack is my boss. He is in charge of production. They are in our department. Okay. Meg is the new secretary. Excellent. Wow. Wonderful. Excellent, Zenia. Thank you. Yes, you're welcome. Okay. Yes, Juan Carlos, you may do the next five. ¿Cómo no? ¿Le digo la duda ahorita o después? Dígame. Ahorita. Vale, la duda es, en cuanto a las oraciones, por supuesto que tiene que llevar un verbo, ¿verdad? Pero, ¿qué tiene que llevar, igual que el español, todo de manera general, qué tiene que llevar, profesor? Le puedo decir así sencillamente. Ajá, cabal, sencillamente, por favor. En español, nosotros no ponemos el sujeto. Decimos, soy maestro. Imagínense que aquí ni siquiera pone un artículo, ni pone un sujeto. Soy maestro, dos palabras. En inglés usa cuatro. I am a teacher. I am a teacher. Cuatro palabras. En inglés dos. Perdón, en español dos. En inglés cuatro. I am a teacher. Y es obligatorio. No puede decir solo I'm a teacher. Tiene que ser I am a teacher. Lo puede contractar, sí. I'm a teacher. Pero omitirlo, no. Nunca. Entonces, ¿qué es lo que va a llevar? Justo en una oración, no le puedo decir lo que lleva la oración, pero sí le puedo decir que usted va a poner lo que sea necesario. Okay. Gracias. Okay. Let's see now who wants to read the next one. Yo. Excellent. Go ahead, my friend. Yes. ¿Por dónde? Tony. 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 Tony is our sales representative. We are on bonuses. Business es business. Así decimos en español también. Okay. Business. We are on business. She is in her office right now. In este momento, right now, ahorita. Right now. Okay. Our products are popular. Popular. ¿Cómo? Popular. Okay. Our sales are important. 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 Mm-hmm. Important.
important. This is, this, ¿cómo es? No sé, sí, no lo sé pronunciar bien. This is our, this is our new CEO. This is our new CEO. 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 CEO, excellent. Okay, who's next? Thank you, Alex. Who's next? John. Okay, please go ahead. From this here. Is, the cual? The, this one. Yes. This is our new CEO. This is the new program. Is this is? It is. Efficient. It is. It is. It is efficient. It is effective. Effective. Excellent. Thank you. Thank you very much. Now the negative forms. Negative forms. I am not a new student here. I'm not tired tonight. You aren't my partners. You aren't bad workers. He isn't my boss. He isn't very funny. She isn't a secretary. She isn't sloppy. Teacher, ¿qué es sloppy? Descuidada. She isn't sloppy. It isn't cold outside. It isn't early. We aren't bad students. We aren't tired at night. You aren't at home right now. You aren't in the office. They aren't my parents. They aren't my partner, no, my parents. They aren't angry. Okay, who wants to do the first? One volunteer for the negative forms, the first five. Yes. Okay. Hola. Gomez. Hello. And then a lady. Who's the lady? Susie. Susie. Okay. So I'm not a new student here. Yes. I'm not tired tonight. You aren't my partners. You aren't bad workers. He isn't my boss. Thank you, Jacobo. She isn't a secretary. He isn't very funny. Uh-huh. He isn't sloppy. Sloppy. It isn't cold outside. It isn't early. Excellent, thank you. And Juan Carlos has the last six. Después de early, ¿verdad? This is early. Ajá. Sería, we aren't bad students. Uh-huh. We aren't tired at night. Tired at night. Uh-huh. Tired at night. You aren't at home right now. You aren't in the office. They aren't my parents. They aren't angry. Angry. They are angry. Angry. Okay, the next ones. I'm not in the city right now. He isn't in the meeting at the moment. They aren't in operation. We aren't at work right now. My boss isn't ready for the meeting yet. Meeting, reunión. My boss isn't ready. No está listo. My boss isn't ready for the meeting yet. I'm not your new secretary. We aren't busy now. They aren't interested in business. We aren't desperate yet. He isn't present today. She isn't at her post now. They aren't in cooperation with this sector. He isn't responsible for this project.
You aren't in my office now. Susie? Yes, Susie. Yes, yes. Aún, aún. Susie is aún. Okay. Who wants to read the first five? Okay, then let's continue. We have the next one. Practice the verb to be. We have a conversation. Hello, my name's Mike Talbot. I'm the new mechanic. Hi, Mike, how do you do? My name's John Abbott. I'm the plant supervisor. Nice to meet you. It's nice to meet you too. Welcome on board, Mike. Thanks, I'm glad to be here. Again, hello, my name's Michael Talbot. I'm the new mechanic. Hi, Mike, how do you do? My name's John Abbott. I'm the plant supervisor. Nice to meet you. It's nice to meet you too. Welcome on board, Mike. Bienvenido a bordo. Welcome on board, Mike. Thanks. I'm glad to be here. Estoy contento de estar aquí. I'm glad to be here. Okay. Vamos a ir a los grupitos para practicar. Okay. Practicar la conversación. Let's make the groups. Veamos cuántos somos. Somos 20, creo. Let's see. I just didn't see how many we are. 22. Let's make 6 groups. Now 5 groups. Okay, let's make 5 groups. The groups are beginning. Let's go to the groups. Let's join. Unámonos a los grupos. Let's join. Karen, usted está en el grupo 1, puede unirse, por favor. Pueden compartir pantalla. Para compartir, le dan clic al botoncito verde y seleccionen lo que van a compartir, le dan clic y luego compartir. Okay. ¿Dónde es que está la conversación? Disculpe, maestro. Página 15. Ah, no le tomaron fotito, ¿verdad? Y ustedes todavía no la tienen. Ok. Y desde aquí no les puedo poner una foto porque no se puede si no está en Dropbox. Y en el WhatsApp. En el WhatsApp sí les puedo mandar la presentación. Toda la presentación. Se la voy a mandar. Hola. Nada más la pantalla de lo que vamos a leer. No sé. Ah, también. Para más fácil. Uh-huh. Veamos WhatsApp. Turun.
Okay, ya está en WhatsApp. Okay, pueden practicar. Listo. Okay. Okay. La conversación está en WhatsApp. Pueden practicarla. Perdón que no les dije. La conversación está en WhatsApp. Pueden ir a WhatsApp y de ahí la pueden leer para practicar. Okay. Ah, ok. Gracias, teacher. No problem. Conversación está en WhatsApp. Pueden buscar. Sí, ya la vi. Ya la vi. Para practicarla, ¿ok? Vaya. ¿Quién va a ser Mike? Hola, hola. Hola. ¿Quién? La conversación está en WhatsApp. Pueden. La pueden buscar en WhatsApp y la pueden practicar desde ahí, en WhatsApp. ¿Quién va a empezar? Maybe María Linares y Alex. Va. Una consulta en este aspecto, cualquiera de las oraciones que están, cualquiera, perdón, de los párrafos o en uno en específico. Vaya, allí tienen los nombres, quiere decir que esa es una persona que está hablando. Uh-huh. Bueno, y después está otro nombre, quiere decir que es una persona diferente que está hablando. Y luego se repite, ¿qué quiere decir? Que es una conversación. Entonces usted toma el rol de una de las personas. Cada vez que esa persona hable, usted va a leer. ¿Verdad? Entonces yo sería Mike. Hello. Perdón, yo pensé, oh, perdón. No, yo pensé que estaban diferentes oraciones por eso, pero sí, ya vi que son repetidas. Yeah. No. Hello, my name is Michael Talbot. I'm the new mechanic. Hi, Mike. How do you do? How do you do? My name, John Abbott. I'm the plant supervisor. Nice to meet you. It's nice to meet you too. Welcome on board, Mike. Thanks. I'm glad to be here. Pues no veo más. Ok. Invertimos papeles. How do you do? My name is John Abbott. I'm the plant supervisor. Nice to meet you. Hi, it's nice to meet you too. Welcome on board, Mike. Thanks, I am glad to be here. Here. Bueno, chévere, terminamos, ¿no? Estaba fácil. ¿Todos participaron? Sí. Todas y todos. Ya, todos y todas. Todos, mentira. No. Nos han pedido que digamos todas y todos. No estoy de acuerdo, pero... Gramaticalmente,
todas y todos y todos es una redundancia innecesaria. Sí. Porque todos es en el español le engloba todo, ¿no? Todos, allí van todos. Todos. Allí van los hombres y las mujeres. Y a las mujeres las tenemos. Y no las vamos a excluir nunca. ¿Okay? Sí. Son nuestras hermanas, nuestras mamás. ¿Cómo las vamos a excluir? Hombre, tampoco. Pero sí, todos gramaticalmente, eso es inclusivo. Ok, ladies and gentlemen, finished. Good. Let's go back to the main group. Hola. No sé si ya hizo lo de la conversación con otra persona ahorita. We have finished the conversation. Ya terminamos. Algunas cosas, por ejemplo, hello, hello, my name, new mechanic. How do you do? Supervisor, supervisor. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Welcome aboard. Welcome on board. I'm glad to be here. Thanks. Okay, thanks, 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 British way. I'm glad to be here. Okay. Now, lo último, vamos a completar eso. Lo que no lo hagamos hoy, lo hacemos mañana. No hay problema. Ok. Hello, my name what? Is. My name is Rosa Espinosa. Wow. Rosa Espinosa. Ok. I, what? I am. Have. I am. Sí. Yo decimos tengo. En inglés decimos. I am. I'm 27 years old. Teacher. Yes, Emerson. No. Entonces el am ahí también funciona como tengo. No es have. Para el caso de. Recuerden que les dije I'm sleepy. Tengo sueño. Sí. I'm sleepy. Tengo sueño. De la misma forma. Ah, es cierto. I'm 27. Tengo 27. Mm-hmm. Yeah, I'm 27. Okay. I'm 27 years old. I am. I'm a floor manager. I'm a floor manager. Floor manager. Hi, my name is Angel Bueno. I am 35 years old. I am 35. I am. I'm a designer. I am a designer. Hello, my name is Inocente Cordero. I am. 45 years old. The manager. I am the manager. The manager. Soy el gerente. I am the manager. This is Mirna Juarez. She is 25 years old. She is a new secretary. This is Antonio Martinez. He is 7 years old. He is an engineer. He is an engineer. Okay. This is this is a
A bird. Bird. This is a bird. It is beautiful. Mi pajarito. Beautiful. This is my dog. This is my dog. My dog. It is big. It is very friendly. That is my cat. That is my cat. It is small. It is white. It is white. This is a turtle. This is small. It is very smart. Muy inteligente. It is very smart. Okay. Well, my dear ladies and gentlemen, we stop here. Okay. We stop here. Today, only let's see attendance. La última asistencia. Y hoy se queda conmigo Alex. Se queda 10 minutos, Alex. Alex. Sí. Present. Ok. Carolina Stephanie Hernández. Presente. Excelente. César Daniel Sánchez. Ok, mejor les comparto una pantalla para que no quede desprovisto, para verlos a ustedes también. Ok, César Daniel Sánchez. Ok, César, no. Edgar Ernesto González. Edwin Ernesto Fabián. Presente. Excelente. Jacob de Jesús Gómez. Presente. Excelente. Juan Carlos Morales. Presente. Excelente. Karen Elizabeth Ramos. Presente. Excelente. Laura Guadalupe Fuentes. Presente. Excelente. Luis Alberto Olano. Presente. Excelente. María Elena Linares. Presente. Excelente. Maritza Lisset Morales. Marvin Ernesto Calderón. Mónica Marisela Martínez. Presente. Excelente. Ricardo Isaac Argueta. Celia Judith Peña. Francisca Amaya. Presente. Excelente. Wilber. William Alexander Ramírez. No. Ok. Yanira Patricia Díaz. Presente. Excelente. Emerson Eli Moreira. Presente. Excelente. Kelly Elizabeth Padilla. Presente. Excelente. Tatiana Vanessa Escobar. Presente. Excelente. Nice. Alex Enoch se queda. Okay. The others, ladies and gentlemen, thank you very much. Hola, buenas noches. A mí no me mencionó en la asistencia de las 9 ni en esa de las 10. Melvin Díaz. Sí, correcto. Melvin Díaz. En la de las 8 no estaba, pero en el de las 9 y de las 10.
Melvin Díaz, Melvin Díaz, Melvin Díaz. MD. No lo Díaz, yo lo tengo a María Elena Linares Díaz. Y a Zenia Judith Peña Díaz de Rivera. Yanira Patricia Díaz Pérez. Melvin Díaz, Melvin Rafael Díaz. Melvin Rafael Díaz, no. ¿Quién le, a usted quién le dijo que estaba en este grupo? Este, la de inglés corporativo. Sí, porque no lo han agregado. Vamos a ver los nombres otra vez. Alex, Carolina, César, Edgardo, Edwin, Jacobo, Juan, Karen, Laura, Luis, María, Maritza, Marvin, Mónica, Ricardo, Zenia, Susana, Wilber, William, Yanira, Emerson, Kelly y Tatiana. No tengo Melvin. Sí, pero estoy con el grupo de, bueno, de la alcaldía de San Ramón. Ajá, y sí, si pude ingresar, quiere decir que tiene la clave. Sí. Entonces, pida en el grupo, dentro del grupo de WhatsApp, pida que lo agreguen al grupo. Oye. Vaya, está bien. No está. Yo voy a hacer un comentario en el grupo de los maestros y voy a avisar que Melvin Díaz no está allí. ¿Ok? So, thank you very much. Good night. Take care, my friends. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you. Good night. Thank you, teacher. Gracias. Ok. So, solo se queda Alex, ¿verdad? Los demás, thank you very much. Teacher, nos está echando. Que tengo 10 minutos nada más con él, con Alex. Ok. Una pregunta, perdón, teacher, antes de finalizar, dejó, hay tarea ahora, ¿verdad? No, sí, hay tarea, hay tarea. Ok. Sí. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Ok. Para salir es end. Teacher. Ok. Alex, ¿alguna pregunta que tenga? De lo que hemos Con referente al tema o alguna información o algo. No, del tema. Del tema, de lo que estamos viendo. ¿Alguna pregunta que usted tenga? Pues sí, la verdad es que sí, tengo entendido que el verbo to be es un poquito complejo en cierta forma en cómo se ocupa, por así decirle, a través de las oraciones. Pero en lo general me parece bastante bien porque sí he comprendido algunas cosas. Y me gusta bastante esto de la pronunciación. Está bastante bueno, ¿verdad? Eso. Y creo que algo así, me imagino que serán las dinámicas de la clase, ¿verdad? Estarán entre teórica, práctica verbal y práctica. Sí, ahora por la introducción y por ser primer día y todo eso, pero sí, hay más. Algo similar, ¿no? Más interactividad. Entiendo. Sí, es. Este, en este aspecto, ¿recomendaría usted aprenderse desde ya frases, palabras, las que te dieron, o cuánto por día, por ejemplo? Bueno, conforme vaya pudiendo, voy a irles mandando algo que vayan escuchando, ok, algunas cositas que vayan practicando, se las voy a ir mandando para que ustedes la oigan. Algunas cosas van a estar en YouTube, otras cosas van a estar en otros lugares y ustedes pueden hacer los ejercicios y practicarlos para mejorar lo que estamos viendo. Ahora, como dentro de la clase no podemos usar videos de YouTube, no podemos usar nada más que solamente lo de la clase, por eso es que no tenemos audio, no tenemos cosas así, porque no se puede. Claro. Permitir. Claro. Pero eso no quita que en el WhatsApp ustedes lo puedan tener. Yo se lo puedo, le puedo
buscar links, pegárselos para que ustedes los vean, para que ustedes practiquen. Y si tienen dudas, pues preguntan, comentan. Eso es para fomentar su práctica, ¿no? Eso sí, sí lo podemos hacer. Claro. En ese aspecto, entonces, digamos que a medida que vaya desarrollándose, nos va a apoyar con esas opciones, ideas, por así decirlo. Mucho gusto, por supuesto, por supuesto. Considera tener esa opción de poderse aprender palabras, por así decirle, de parte de uno por día, por ejemplo, por, no sé, por semana. ¿Cuántas pueden ser las prudenciales o qué es lo que realmente más se puede aprender en primera instancia al aprender inglés? Ahorita vamos a ir aprendiendo los saludos. Yo quiero mandarles algo acerca de los saludos y acerca de otras cosas del lenguaje de la clase para que entiendan un poquito más y yo use menos español. Entiendo. Entonces, poco a poco vamos a ir soltando el español porque no, para mí no es mucho chiste una clase de inglés en español, ¿verdad? Entonces, claro, como Spanglish, ¿verdad? Vale, entonces por eso es que quiero mandarles esa información y se la voy a mandar. Primero Dios, estoy saturado. Pero sí, no. Voy a mandar, tengo que sacar un rato, grabarlo y mandarse. Oye, una fotito, ya tengo la información. Solo de recortarla, grabársela y mandarse. Entonces yo creo Correcto. Que por la mañana puedo mandarles algo ya para que ustedes tengan algo de qué asirse y no vayan así a la deriva, pues, ¿no? Ah, claro, claro. Sí, es que me imagino, yo la que sí, siempre me ha parecido tratar de aprender. No es como un idioma que yo quiera, casi como tanto, pero la verdad es que es necesario y realmente estoy tratando de aprenderlo porque está, ¿verdad? Sí. Pero sí es importante, ¿no? Sí, y no darse por vencido. Cuando uno llega a un punto que es un poco difícil, tiene que forzarse un poquito más, pero no darse por vencido. Porque si uno se da por vencido con un idioma, no lo aprende. Entonces la idea es seguir. Cuando pasa ese punto difícil, llegan otros que son fáciles y algo otro así que es difícil, entonces, pero iba avanzando y eso es lo importante, avanzar, ¿ok? Claro. Sí. Entonces, Alex, nos vemos mañana, primero Dios, ¿ok? Thank you very much for attending. Gracias, gracias a usted. I'll see you. Feliz noche. Feliz noche, ¿ok? Take care. Good night. Good night. Good night. Good night. Take care. Good night. See. Yes.